<laughs> buenas tardes, buenas tardes República Dominicana, buenas tardes país. Son las 3 en punto, aquí arranca su programa La Expresión de la tarde, cargado de muchas informaciones, algunas salpicadas de aguacero, porque está cayendo una agua, un aguacero importante sobre el territorio dominicano. Pero aquí estamos, como todos los días, al pie del cañón, dos horas de interesantes comentarios. Cómo estás, patrón. Muy buenas tardes, eh, Adolfo. Buenas tardes a todo el equipo en contumacia en la tarde de hoy y a este equipo técnico que nos acompaña. Buenas tardes, país. Mira, hermano, por fin a un intocable que se llama Juan Antonio Adame salía Tony. Coño, lo apresaron. No, no intocable, Adolfo. Ganó unas elecciones preso. Lo apresaron a ese intocable. Y ahí está. Ya hay una sentencia Eso. que asume la condición de lo irrevocablemente juzgado. Pero por encima de una sentencia que asume la condición de lo irrevocablemente juzgado, ese señor andaba y no pasaba nada. Eso es una muestra del irrespeto y de la falta de carácter y de la falta de, 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 de empatía hacia las autoridades, que debe ser digno de un estudio, ¿eh? Porque una sentencia ya de la Suprema son Corte de Justicia. Y que atento a él, el señor, no, o atento a las autoridades, digamos. Porque ese es el papel de las autoridades. hay que partirle los dos brazos y llevarlo y meterlo preso, porque hay una decisión, hay que hacerlo. Eso es lo que se estila. No estoy pidiendo que le partan brazos, pero quiero que se entienda el concepto. Que hay de que hacer que si cumplir una, la Exactamente. Claro. Si hay una decisión de las autoridades, si hay que trancarlo, hay que trancarlo, sobre todo ya habiendo pasado por la Suprema Corte de Justicia, pero sirve esto para que usted mida el grado de deterioro que hay en el ayuntamiento de la Romana. Te da, sí. ah, perdóname, el grado de, 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 descomposición. De, de, de descomposición que hay ahí, de podredumbre, porque aún con una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de los Ediles, no hizo lo que manda la ley no es ni siquiera lo que ellos quieren la ley manda que bueno sea una sentencia en firme usted tiene que ser suspendido una vez ocurre la suspensión pues el tipo va preso ellos fueron incapaces se es no, retaron a las autoridades que no lo iban a, no, no, pero a que, suspender pero que una cosa no quitaba y, y, la otra y, lo suspendan o no lo suspenda la, la decisión judicial está por encima de esa suspensión pues no es verdad que está supeditado un proceso judicial a que él vaya o no vaya. D donde se pone eh, algo cuestionable la situación del comportamiento de las autoridades ediles de las romanas. Son unos serviles todos. Es todos los que votaron para que él no sea suspendido. Oye, oye lo siguiente: qué corresponde según la ley tiene que asumir la vicealcaldesa. Que es su mujer. Él está... Que es su mujer. Sí. Sí. Es la mujer de él. La que ahora asumió el control. ¿O no? Lo que yo entiendo es que como él ganó unas elecciones preso, ella, él la había puesto a ella como, como... Como condición que si él era apresado o tenía que ceder el espacio... De alcalde, ella asumiera la tarea. No, 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 no. Pero ella no puede ser como esposa la vicealcaldesa Sí puede. Con ese grado y vínculo. Sí puede, de... eso sí, ahí no hay problema. Pueden ser humanos, pueden ser padre e hijo, si la sociedad así si lo aquilata. Sí, no, la constitución y la ley impide que usted pueda optar por cargos libérrimos. No. No, no hay no. impedimento. En el caso de los ayuntamientos, no. Pero... En el caso de los ayuntamientos, no puede haber. Eh, vínculos hasta un tercer grado. ¿Dónde dice eso? Lo, lo hey, no, no Eso es en los nombramientos, pero no. No, para... no en el caso de los, la, la no, relación no, no, municipal. No, no, no. no claro. Que también. No. no, no, hermano, se lo digo yo que no. Pero además eso es un argumento que no se puede esgrimir ahora. Porque suponiendo que sea como tú dices que de hecho no lo es, eso es cuando se va a optar por las candidaturas. Yo lo vi. Y vi... ella fue candidata a vicealcalde y ganó. Yo lo, viví, yo lo viví Adolfo al lado de Rosita Fadul en la 176.03, pero no es que había un impedimento, es que él partí, es es que se opuso una gran comunidad y digo pero ¿y cómo es posible? ¿Tú entiendes? Pero no es porque había lo que debieron hacer los romanenses, porque yo pienso a veces que, y es que son tan estúpidos, o esos hombre es tan determinante que él es síndico y acepta. O en las romanas no hay más, y a, exactamente, y aceptan a la mujer de vice síndica. Es como que eh, eh, él tiene que ser el dueño de la romana o no hay hombres y mujeres en la romana. No, ni partidos políticos ni organizaciones, el deterioro. La verdad que lo de la romana es digno de, de observar. Claro. Eh, no solamente por el caso Adam, por otros representantes que tiene. Él, perdóname, como sabía que tenía un proceso judicial que podría no obtener ganancia de causa, él compró su seguro. Y el seguro es precisamente que le pongan, como él es tan popular, tan determinante en la romana, que le pongan para él poder garantizar que ganaba, como en efecto ganó desde, desde un proceso judicial como. No con, tú dices. con la cárcel, la cárcel, la casa como cárcel. Perfecto. No pudo él, salir a la calle a dar una exacto. actividad. Él pidió, bueno, yo voy, yo sé que voy a ganar, pero por si algo pasa, eh, mi mujer es la vicesíndica. Y los demás inservibles así lo aceptaron. Eso fue lo que pasó en la romana. Una cosa totalmente irracional. Eso da para una película. Sí. ¿Cómo es posible que un hombre pueda tener todas esas capacidades y que los ediles no puedan eh, eh, reunirse y decir, bueno, usted está suspendido hermano? Ante esta dura realidad nosotros no queremos porque tú eres nuestro, pero espérate. Alguien tampoco, tiene que liderar tampoco estamos por encima de la ley Esa Manito. sociedad de las romanas Desgraciadamente tenemos que, que Suspender, nadie fue capaz de decir eso Y digo nadie, perdóname Porque tengo entendido que Esa decisión de no Suspenderlo fue a unanimidad De los regidores Pero eso no tiene madre Y la presidenta lo dijo de manera pública No lo vamos a suspender Nosotros no tenemos que accionar en función de lo que quiera Con unos argumentos tan imbéciles Como los que tiene ella en la cabeza porque ella no dio un fundamento legal que nos quieren como partido que, que la quieren atacar y muchísimas cosas no 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 y no lo sea. otro eh, es que la calidad luce que la romana tiene dos clases muy di diferenciadas una clase empresarial de muy muy alto nivel que es la que auspicia o en la romana son pocas las fuentes de mano de obra de de, de inversiones allí o son tan grandes que, que no se interesan por procurar que la sociedad esté bien gestionada y entonces cualquiera aparece como este tipo Adame y hace lo que le da la gana o aparece un diputado como Botello y hace lo que le da la gana y pa'lante y pa'lante y, pa y, pa y, y esas son los representantes de este pueblo eh, es una verdadera pena entonces, es un verdad. tipo como Martínez abandonado. Que y no... él pasó al PRM, ¿no? Martínez. No, no, el alcalde Arán. Tony. Porque suponía. Yo tengo entendido que él sigue siendo reformista. Sí, ajá. Pero ganó en <laughs> alianza con el PRM. Yo tengo entendido que él estaba tan bravo con. Porque él contaba con que desde el PRM van a utilizar todos los hilos de poder para que no me tranquen. Sí, al principio esa de... era la. Esa era la, la idea. Sí. Entonces, así no se puede. Así no le enseñamos. Pero le dio nada. resultado en principio, porque él duró, tiene ya dos años o más, eh, burlándose de las autoridades. Pero no tenía una sentencia en firme, ¿tú entiendes? Ahora, Ahora sí. Ahora sí se logró la hay sentencia una sentencia en firme. firme pero... Que adquiere la, 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 la calidad de lo irrevocablemente juzgado. O sea, contra eso entonces ya nadie puede. Claro. Y aún así ese señor se dio ese lujazo detener tener la semana. Él decidió, bueno, yo me voy a entregar el, jue el jueves. Sí, y así fue. Y así, cuando él pe quiere. Y, eh, y, y, y que no lo encontraba la policía. Tuvo que, a dar tuvo su él que avisar, eh, usted se va a entregar hoy, señor. Y cuando él dijo, sí, 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 venga, hombre, vamos a salir, de venga a buscar más, podemos ir. Podemos ir hoy a buscarlo y llevarlo. Y así fue el señor, me dice un romanense. No, eso, eh, eso, eso no es aceptable. No es aceptable. Eso no tiene... Pero, bueno. Y mira, eh, la Fuerza del Pueblo parió un nuevo partido. ¿Cómo fue? Sí, el partido Poder Ciudadano, que es una incisión, un rompimiento de la Fuerza del Pueblo, encabezado por Lisa Mabel mm. Collado. Se fueron de la Fuerza del Pueblo, crearon un movimiento político que se llama Partido Fuerza del Pueblo. ¿Y ahí están lidiando? No, 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 fuerza del Pueblo no. Partido, Poder Ciudadano. Poder Ciudadano. Exactamente. Lo Tengo veo. entendido que la Junta ayer aprobó un nuevo partido político. Ya son ¿Cómo va a ser? 29 los aprobados. ¿Cómo va a ser? Eh, con los que vamos a tener que... que ¿Y contar qué partido es? Eh, algo vinculado al cristiano. Ay, algo, sí, algo cristiano. Ahí. Movimiento, Partido Político Nacional que estará engrosando la boleta. Eh, como número 29 eso indica que con las 6 o siete eh, posibilidades más que hay reales de las muchas de la cantidad que hay de solicitudes de, de autorización para participar en las elecciones próximas con personería jurídica pueden darse tres o cuatro más podemos fácilmente terminar con 33 34 35 Podría, yo, yo yo digo que en democracia eso se estila puede haber 72 mil 72 partidos el problema para mí no son las organizaciones políticas. El problema para mí es la teta del Estado. Los cuartos que del Estado tenemos que dar para el mantenimiento de toda esa burocracia, de todos esos comercios, de todas esas compañías por acciones que llaman partidos. Ese o es el único problema que debería acabarse con esa charlatanería. El Estado no está para subvencionar a los partidos políticos bajo esos predicamentos. No está para eso. Que, o si lo hace, tiene que tener algún tipo de condiciones sin agua, no me diga a mí que la democracia vale que o okay, que eso es lo que tú me vas a decir. Déjame oírte, dime qué es lo que tú me... No, 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 yo en el tema, en el tema del financiamiento coincido contigo. El, oh. el tema del financiamiento hay que revisarlo en República Dominicana. Pero yo parto de otro elemento que es más peligroso que el financiamiento eh, público, porque el, la democracia tiene un costo, yo no ya. salgo de ahí. Ahora el financiamiento anónimo, ese es el que está dañando la vida en democracia. Sí, pero el financiamiento anónimo no lo estamos pagando los contribuyentes. Financiamiento anónimo usted tiene que demostrarlo y buscar quién es el anónimo. Pero el financiamiento que no es anónimo, que es público, lo estamos pagando. Para todo. tú vivir en democracia, sí. tienes que, tienes no, no, que pagar no, no, un costo. No, 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 eso no debe ser un costo de la democracia. Ahora, si usted me dice que se quieren crear 700 partidos, entiendo. Esa es la democracia. Una cosa es la creación de todos los partidos que se quiera y otra cosa es tener uno que subvencionar a los partidos, que a eso es a lo que me refiero. Y por eso yo siempre he dicho, aquí hay que tener una contracondición. ¿Cuál? Por ejemplo, no es posible que un partido nuevo que entra al sistema de partidos y que le estemos pagando, se dé lujo de que pasen tres o cuatro procesos electorales sin ellos llevar una candidatura como partido, sin, sin ellos presentar... Exacto. En la medida en que pasen tres elecciones y si un partido no puede de manera particular sostener candidatura, no tenemos por qué, no, lo, por lo por primero, qué porque, eh, subsidiarlo. ¿Por qué te digo esto? Perdóname. Porque eso es lo que estamos viendo. Por eso que muchos partidos pequeños se alían a los partidos grandes. ¿Para qué? Bueno, como no hemos crecido, como no tenemos candidatos, para, mantener la personería eh, jurídica, para pero la es alianza. lo que te digo. Debemos garantizar a los partidos su personería jurídica. Lo que no debemos garantizarles son los cuartos. El PLD llegó a ser lo que es a través de mucho esfuerzo. Yo recuerdo siendo niño que vecinos míos, doña Fedora, vendían un periodiquito que tenía el PLD y hacían rifas y, y, mu y muchas gorritas. Así se sostuvo el PLD y creció desde pequeño hasta ser el partido más importante. Y el Estado nunca le dio nada. Así tenía el PRM que hacer y esos sí son los verdaderos paladines de la democracia. Sí, pero yo opto ante el sistema que tenemos de que un partido se forma y no debe ser eh, sujeto inmediato de una un financiamiento público y que a su primera elección debe acudir solo si logra en esa participación solo, un voto que le permita el financiamiento, que accese a él. Y a partir de esa primera elección que va solo y demostró que tiene gente que le sigue, que, se, que, que pudo subsistir por su propia cuenta, entonces tú decirle, tienes dos periodos, tres periodos, como tú referiste, para ir aliado. Ahora, no puedes ir a más de tres periodos aliados. Le pongo un ejemplo. Lo, no. Partido PQDC, partido que ya no demócrata originalmente, existe desde el año 73, nunca ha ido a unas elecciones solo. Partido eh, Fuerza Nacional Progresista, tiene, existe desde el 74, nunca ha ido a unas elecciones solo. Eso no es posible. Pero exactamente, no eso es, es lo que digo. Pero yo digo que en el primer periodo de, de gestión de ese partido es hasta, hasta desconsiderado ponerlo a competir con los demás porque es obvio que no va a sacar nada. Yo digo a partir de tres periodos, tres elecciones consecutivas que un partido no tenga la fuerza suficiente como para representar algo. Porque ¿por qué nace un nuevo partido? Se supone que el crecimiento, el nacimiento de un nuevo partido es porque no está de acuerdo con las ideas de los partidos tradicionales y como queremos cambiar ese status quo, nosotros nacemos como partido, pero en la medida en que un nuevo partido decide irse aliado en todas las elecciones o con el PRM o con el PR reformista o con el PRD, significa que son exactamente lo mismo. Entonces, si son lo mismo, que se queden dentro de ese partido y el Estado que no le dé un chile más. Eso es lo que yo creo, ¿tú entiendes? Pero, hay que darle el derecho, garantizarle el legítimo, libérrimo derecho de hacer una organización. Lo que no podemos garantizarle de antemano es el acceso a los cuartos, porque aquí hay gente haciendo partidos como compañías por acciones, así Es sí correcto, mismo, es correcto. Que viven de esos dos millones que le da a su partido. De eso comen, desayunan, cenan, pagan el colegio a sus hijos. El que menos gana al año son dos millones, frío. Por pues eso que me lo den a mí. Oh, ¿De o Andy? a mí también, que ah, pues, Si no vamos, tipo... vamos a comprar un partido nosotros y asumimos el financiamiento y la ¿cómo se llama? Compañía por acciones. Exactamente. Mira, hay otra información. Tú ibas a decir algo sobre No, eso? no, adelante. Hay otras informaciones que yo quiero que analicemos. Eh, por ejemplo, esto que está pasando con la Academia de la Historia es algo que debe pasar y en democracia eh, en demo, no no ya el general murió Ramiro hace muchísimos años o está vivo Ramiro man no eh, me confundiste ahora yo entendía que sí mm, bueno porque bueno. no lo van a hacer miembro de la historia póstumo póstumo no sé tiene que ser no miembro sé, de la historia para que no sé de la si academia sea. para que aporte porque pero ya, Ramiro tiene que tener 120 años no, debe tener como 90, 95 bueno, años. Bueno, pero está bien, ¿eh? el conflicto es bueno que se aire porque uno puede tener varios puntos de vista, pero yo estoy de acuerdo con la posición de la academia, porque aun cuando Ramiro, que se le acusa, mas no se le ha demostrado, eh, demostrado nada, ni hay nada, ninguna sentencia que pese en su contra, aun cuando uno suponga eso... Eso hay que demostrarlo, claro. eso no es porque Eminú, porque el hermano Eminú, porque la fundación que lo diga, eso sencillamente hay que marcar una diferencia entre lo que son los tribunales de la república y lo que es una academia. Y el rol de la academia, el rol de la academia no es de enjuiciar sí. más que la conducta y el aporte histórico, en este caso la academia de la historia bueno digamos que también tiene que importar el comportamiento moral de un el, hombre historiador claro, claro. pero a partir de cuál sedazo yo lo mido a partir de una sentencia ¿Por qué? ¿Ah. porque ajá porque sencillamente lo, 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 lo hay unas denuncias o una querella o lo que sea y no se le ha demostrado nada no porque si la academia no lo acepta primero tendría que reformar sus estatutos para establecer una no aceptación por esas razones correcto y segundo estaría formando parte de un conflicto que le es ajeno porque la academia no tiene por qué meterse en un proceso judicial del señor Ramiro Matos pero además el punto fundamental del por qué se llega a ser miembro de esa academia ese señor los cumple absolutamente todos claro con concrece con crece, solamente si se demuestra en un tribunal que, el, que lo que de él se dice ocurrió abrió un argumento ya de un peso más que suficiente, incluso para tomar una decisión aún no está establecida, ¿entiendes? Habría razones para luego retirarlo de la academia, o sea, pero de que él debe ser por los aportes que en materia de su producción literaria ha hecho al país, tiene los méritos. No, hay, no es discutible esa parte. Entiendo las razones que mueven a los familiares. En República Dominicana, Adolfo, yo no sé si tú ha dado seguimiento a lo que ha significado en Centroamérica, en todo Centroamérica y Sudamérica, las comisiones de la verdad. El problema es que en el país tenemos una serie de, de familias eh, con apellidos sonoros, o diría Guido Gómez Mazara, perfumados, que eh, entienden que el legado que tienen les da alguna preponderancia y. No, es que para eso es la eh, historia. Alguien tiene que comenzar a, a definir la verdad. Y temas como este: eh, de enjuiciar comportamientos de muchos de nuestros líderes históricos, de nuestros líderes políticos, militares, eh, de cosas que siguen pesando en, en nuestra sociedad, o de las que o algunos o algunas familias sacan grandes provechos. De, yo apuesto a que en algún momento pensemos en una comisión de la verdad. Pero quizás una, hemos perdido tiempo porque pero una comisión de la verdad para para qué caso? Para conocer la realidad de ese tipo de casos como es el que, que eso no se del va el que a saber se saber Nunca, 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 nunca se va a saber. Primero porque hubo lo, demasiado... lo que no se está en condiciones de que la justicia tenga un expediente para bueno, judicializar. Cuando te digo que no se va a saber la verdad es a partir de que la justicia que debe establecer la verdad. ¿Entiendes? Y porque esa gente ha sido tan poderosa históricamente que fue capaz de desaparecer todo lo que pudo haber sido una demostración en su contra. O se nos olvida que todo lo que tenía que ver con ese intocable y con muchísimo más se desapareció por arte de magia. Todos los archivos, todos los nombres, todas las colindancias, todos los apellidos. Que hubo gente que sabía la verdad y que fue mandada a matar por si algún día se llegaba a este estadio que estamos que tú estás ¿Y quién, haciendo ¿y quién alusión? se llevó los papeles del archivo nacional? Puá, 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 puá. Quién se los llevó bueno, porque alguien se los llevó pero claro, y con autorización de alguien se los y, llevó claro, porque aquí hay gente escribiendo libros y, con fuente en los archivos con fuente en lo que está ahí pero tú acabas de decirlo uh -huh. si se lo llevaron de ahí quién lo va a... se llevó una cosa y se llevó la otra entonces bueno se, se sacaron muchas cosas lo que te quiero decir es que si lo que se quiere es que yo no sirva, no sé para qué servirá esa comisión de la verdad. ¿Qué es lo que queremos? Porque además tú conocer puedes, la verdad. Pero ¿quién a ti te interesa la verdad? Bueno, ya a esta generación Exactamente. no le, le interesa, interesa a esta no generación, interesa. que tú lo contaste. Quizás mí, ¿no? la última generación que le interesaba era ese la, tema está, era la nuestra. Ah, pero ya de ahí en adelante, los muchachos lo que quieren es romo, mujeres, tú eh, vaina, ¿cuál? que yo qué. No, no. ¿Quién fue Ramiro no, Mato? No, no, no. ¿Quién fue Manolo? ¿Cuál Manolo? Ya ni de Balaguer y Peña Gómez no. se acuerda a la gente. Ah, tú no. le preguntas por Juan. Óyeme, pero yo, vi, yo he visto reportajes ahí que me dan pena. ¿Quién es Juan Pablo Duarte? Bueno, fíjate. Eh. Porque si la tuve gente gagueando. Entonces, esa situación ya hoy quizás a las próximas generaciones no le interesa. Pero para el elemento histórico, eh, Adolfo, yo creo en la factibilidad aún de una comisión... Está bien, yo, yo no, no me opongo a la comisión per se, sino a los resultados que de ella pueden devenir. <laughs> ¿Por qué? Porque una comisión de la verdad por ejemplo, como la que hay en España, uh -huh. para todo lo que ocurrió cuando Franco... Cuando Franco... Cuando Franco nadie se atrevió a borrar todos los archivos. No, si aún allá porque ahí había un Estado. Exacto. Un estado. O sea, y se estableció una comisión de la verdad y hay gente que ha sido castigada, que está presa. Hay otros que tuvieron que purgar condenas. Correcto. A partir de que de... Porque esos los resultados de la investigación de esa comisión tienen necesariamente que ser vinculantes. Y es una comisión que se crea por ley. Y aún así, hermano. A la justicia. Aún así hay muchos españoles franquistas que claro. la gente lo señala como responsable de muchos actos. Pero de no homicidio. se le pudieron demostrar los hechos. No sabe? se le pudieron lo, demostrar. Los hechos. Exacto. Entonces, eso es en España. Igual en Guatemala. En donde los archivos están vivos. Imagínate aquí, ni siquiera para el caso de, de, de periodista. Eh, Orlando, Martín. Orlando, que es mucho más reciente, sí, claro. o de cualquier otro caso, o de narcisazo. tenemos a, de Narciso. Yo sí quisiera esa verdad de narcisazo porque yo sí estoy confundido con ese caso. Pero esa está más clara que cualquiera. Mm. Lo, lo de narcisazo está sumamente claro, dicho, escrito. Lo que pasa es que hay que entenderlo. Yo, yo, entender. ah, yo conozco varias ah, versiones, compañero. Bueno. Varias versiones. Conozco varias versiones, versiones inclusive que involucran a la familia. ¿A cuál familia? ¿A la familia de la balaza? ¿Para qué? Ah, la familia de la balaza. ¿A cuál familia? ¿A la familia a del familia, mismo? A la familia de él. Oño Álvaro. ¿Qué bárbaro. Vámonos a comerciales.